Paco, ¿qué te han traído los Reyes Magos? Pues me han traído tres libros muy guays. Me han traído uno del Bukowski, que se llama La enfermedad de escribir, que yo creo que me lo he leído casi todo el Bukowski, pero ese no me lo había leído porque en realidad no es un libro suyo, sino que son cartas, es una recopilación de cartas que él escribió a lo largo de toda su vida, a los editores sobre todo, y a algunos otros escritores, y es una recopilación que ha hecho un editor y la ha publicado. Y las cartas de Bukowski son, o sea, si sus libros son bestias, las cartas son más bestias todavía. Y está muy bien, muy bien, muy, muy interesante. Es impactante cuando se va acercando la fecha de su muerte, que murió en el 92, 93 o por ahí, 83, no me acuerdo. Porque tú vas leyendo y vas viendo cómo se va acercando la fecha de tu muerte, que tú la sabes y él no, ¿no? Y entonces él a lo mejor dice, pues si llego a los 90, no sé qué, y tú dices, sí, sí, vas a llegar a los 90, te quedan 10 años. Y es impactante, y muy bien, muy bien. Y después, otro es de ciencia ficción, el de Ted Chiang, del taiwanés este que escribió Historia de tu vida, que hicieron la peli La llegada, y ahora ha sacado uno nuevo, Exhalación. Y muy bien, muy bien. Una ciencia ficción fantástica, me encanta. Con mucha tecnología, muchos robots, muchos ordenadores y sobre todo muchas reflexiones éticas y filosóficas sobre qué pasa, ¿no?, cuando usas mucha tecnología. Deberíamos, pues ahora estoy en un capítulo donde hay un módulo de memoria humana que graba todo, las 24 horas del día de tu vida, todo. De forma que cada vez que quieres recordar algo solamente tienes que casi pensarlo y te aparece en tu campo de visión una ventanita el vídeo de lo que sea. Cuando es que fui al parque la semana pasada y te aparece el vídeo del parque de la semana pasada y lo puedes ver, ¿no? Y es la memoria perfecta. Pero claro, a veces hay cosas que es mejor olvidar, ¿no? No quiero volver a ver aquello chungo que me pasó y hacer reflexiones sobre eso, ¿no? Sobre, ¿es bueno tener la memoria perfecta de todo o es mejor que algunas cosas se olviden? Bueno, y los otros relatos también son muy buenos, ¿eh? Es un tío muy bueno, un buen, buen libro. Y el otro libro se llama Simón, y no sé nada de él, no sé ni quién lo ha escrito, ni de qué va, ni me he leído la del primer párrafo. Y no sé cómo estará, vamos a ver. Los otros me han gustado mucho.